Es cierto que el amor nos cambia la vida. Mucha gente afirma, pero yo lo confirmo. Amor, dicen que es encontrar a su alma gemela, o esa persona que les llena ese gran vacío dentro de su corazón. Sin embargo, no opino lo mismo que los demás. En mi cuerpo está marcada una mujer, consecuencias de un evitable pecado. Una marca como las manos de Cristo injustamente crucificado. Ni Werther en sus crónicas se puede comparar conmigo. Él está muerto, mientras yo sigo vivo. No hay dolor más fuerte el de soportar los malos recuerdos como pesadillas constantes. Tal vez en la muerte está la paz que quiero encontrar, pero sé que mi vida importa a muchos, aunque a mí ya no. No seré el mismo de antes, jamás, jamás, jamás. Lo digo tres veces. El primero, por el amor que guardo hacia esa mujer, aunque me haya hecho mucho daño. El segundo, por mi vida en medio de recuerdos que no puedo olvidar. Y el tercero yo mismo me entiendo. ¿Terminaste? Sí, señora, ya termino. Nena, mi nombre es Nena. Ustedes los peruanos usan demasiado formalismo para comunicarse con una persona. En mi país no, se llaman por su nombre. Está bien, señora Nena. Nena, solo Nena, ¿entiendes? Sí, Nena. Muy bien, además eres un profesional y de los que trabajan conmigo eres el mejor. Tratémonos de tú y dejémonos de formalismo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, ¿cuál? ¿Por qué te llamas Nena? Mi padre me lo puso. Cuando mi madre me alumbró, hubo muchas complicaciones. Ella quedó muy mal. Sus últimas palabras de mi madre hacia mi padre fueron: cuida mucho a nuestra nena. Es por ello ese nombre. Por eso que me llamo Nena Aragón. Ah, eres de España, pero no hablas como española, sino como peruana. Mi padre vino a trabajar al Perú cuando cumplí 4 años. Se casó con otra mujer, peruana. Volví a España a los 18 años para estudiar en la Universidad de Madrid. En mi salón de clases había muchos latinoamericanos, por eso no tenía problemas con el dialecto. Ah, entiendo. Bueno, me llevaré el trabajo a mi casa. Está bien, pero me lo entregas el fin de semana. De acuerdo. ¿Aló? Sí, ya voy, ya. Ok. Nos vemos en el departamento. Ya, sale. ¿Es tu enamorada? Sí, así es. ¿Cuánto tiempo ya llevan? Ya tengo cerca de 6 meses con ella. Se te ve muy feliz. ¿Cómo la conociste? Bueno, la conocí en una reunión de amigos. De un gran país olvidaron construir. ¿Qué tal, Justo? A los ¿Qué años. Tal, Justo? Pensé que te habías casado y ya no vendrías por ser pesado. Ay, cuando no, tú, Julio Carrillo. Cual Bermejo de mis palabras me concibo, pero más vale el corazón con el que vivo.
Usted, como siempre, jugando a las rimas. Como diría el gran maestro Rodán Barthes, un buen texto es para la persona audaz que decide mostrar el trasero al padre político. Pues bien está decir, mi estimado José Contreras, con todo lo aprendido en la universidad. Sí, pero no somos todos, ¿no? Muchos pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos. Claro, y es más, ¿se acuerdan de Luis Blanco? Al que le decíamos tití, era muy bueno hablando, pero no llegó a concluir. Un tonto, perdió la cabeza por una mujer. Como diría el refranero español, más tiran dos tetas que dos carretas. No hay nada mejor que unas buenas rimas y un buen libro para amenizar la noche. Ay, hablando de libros, no hay nada mejor que las crónicas del joven Werther. Qué hombre para escribir Boyd hacía. Qué tal librazo. Tienes mucha razón, Justo. Oigan, ¿han visto a las chicas de ahí? Justo, es como para ti. ¿Cómo has estado? Muy bien. Te presento a una amiga, Camila, Pilar. Pilar. Hola, Camila. Camila. Mucho gusto. ¿Y no venía con tu novio? No, terminamos. ¿Pero te sientes bien? La verdad, no. Es entendible después de tantos años de relación. 5 años, para ser exactos. Ay, amiga, todos los hombres son iguales, infieles. Se van de una para irse con otra. Ay, sí, cuanto más mujeres tienen, es un trofeo más para ellos. Si no, miren a los triple JC, que lo único que saben hablar es de tetas y traseros. ¿Qué opinas, Camila? Creo que cada mujer tiene un destino, y Dios te pone el hombre indicado en tu vida. Sí, amiga, te entiendo, pero mientras llegue el indicado, disfruta con el equivocado. Toda mujer debe preocuparse por ser virtuosa, porque en cualquier momento un hombre la hallará. ¿Me parece o esa frase es bíblica? Sí, así es. Así es donde a veces cerca de mi casa. Aprendo bastante. Desde niña me he dedicado a los caminos de Dios. Pero, ¿tienes novio? No. Los chicos que busco no reúnen los requisitos que busco. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son los requisitos? Bueno, busco una persona muy culta, de quien pueda aprender bastante, para experimentar cosas nuevas cada día. Pues conocemos a una persona que reúne con esos requisitos. Tal vez te pueda interesar. ¿Así? ¿Y a qué iglesia va? No va ninguna, pero es muy inteligente. Aquí entre nos, a mí me encanta por su manera de ser. No sé. ¿Cómo que no sabes? Si tú no te animas, entonces me lo animo para mí. Te lo presento ya. ¡Justo! ¿Sí, Pilar? Justo. Te presento a Camila. Camila. Hola. Qué bueno que conoces a una chica en tu círculo profesional. Bueno, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Mira, este es mi lugar favorito. Aquí puedes reflexionar. Es el parque, ¿no? Lo verde que es. El mar. El aire puro. Estos son los bonitos lugares donde uno puede reflexionar y estar en paz con uno mismo. Pero puedes estar en paz cuando tienes a Dios dentro de corazón. Nuestro corazón tiene espacio para todo, especialmente para las personas que deciden seguir los caminos de Dios. ¿Acaso en este camino se casan? La decisión es de uno mismo. Y especialmente ustedes, las mujeres, tienen esa decisión. Ustedes son las que deciden por ustedes mismas y también por la del hombre, ¿no? Con ustedes, ya, no habrían humanidad. Pues imagina tú, una mujer, ¿no? Que reciba 5 declaraciones en un día de un hombre. Pues la mujer es quien decide con quién estar, ¿no? La mujer decide todo, decide con qué hombre casarse, decide cuándo tener los hijos, decide también, ¿no? Hasta a veces cuando la mujer le pide la prueba del amor, ella es la que decide, no el hombre es el que propone. Por eso, ustedes son las que tienen ese poder de decisión. No he conocido a alguien en mi vida, hombre, que sea así, que piense de esa manera, ni mucho menos en mi iglesia. Toda religión es un poco machista, pero yo pienso de manera diferente. Yo creo que tanto el hombre como la mujer deben descubrir y cubrirse mutuamente. Pero la decisión, obviamente, es de la mujer. Ustedes deciden por la vida, para la vida y en su vida. Wow. Así que la decisión es de la mujer. Así es. Cierra los ojos.
te quiero. Eres una excelente persona. Siento mi corazón. También es para ti. No sé qué decir, pero sí sé lo que siento. Como decía Pablo Neruda, dije que el mejor beso es aquel que se le ha robado. Así es. Pues con un beso sabrás todo lo que he callado. También Pablo Neruda. Eso fue muy lindo e inesperado. En el amor puede haber mucha razón, aunque el corazón te responda de otra manera. Creo que una decisión es una lucha constante en cada ser. Sí, así es. Es como un sí y un no dentro de nosotros. Pero la mayoría de decisiones se toma por el corazón y no por la razón. Me gusta tu manera de pensar, aunque ese sí y no te puede traer problemas. Bueno, mira y el tiempo te dirá. Uh-huh. Nena, su pastilla. ¡Hola, Pilar! Justo, ¿cómo estás? Hola. ¿No me digas que trabajas con nena? Sí, soy su enfermera particular. Ah, bueno. Bueno, nena, bueno, Pilar, me tengo que retirar. ¿Cuándo no tú haciendo versos? Excelente persona. Ay, así es.